para que siempre sean, siempre sepan darte gracias, guardar tus mandamientos y cumplir tu voluntad para su salud corporal y espiritual. Todo esto te lo pedimos, Señor nuestro, por Jesucristo nuestro Señor. Nos acompañan en la mesa de honor. Padre José Antonio Campos, Superior Provincial de los Misioneros Josefinos para Centroamérica y Sudamérica y Administrador General del Colegio Cristóbal Colón. Padre José Rodolfo Domínguez, Director General del Colegio Cristóbal Colón. Padre Mario Francisco Zambrano, Director de Bachillerato del Colegio Cristóbal Colón. Padre Juan José Coronado, párroco de nuestra parroquia Sagrada Familia. Nos acompaña también el profesor Carlos Alberto Montoya Gamusa, a quien se le quita la Rafaela. Carlos Eduardo Guillén Huesca, Fernando Ernesto Enríquez Granados, Antonio Ibrahim Jiménez Moratalla, Madre mía, siempre,
que sembraron en la vida de tus hijos semillas preciosas de entrega y perseverancia en el trabajo disciplinario y educativo, las cuales germinaron y dieron fruto en tu vida para él, la gratitud y el reconocimiento de sus hijos. A tus profesores, recuérdenlo siempre, porque fueron ellos los que inclinaron y fortalecieron tu pensamiento. A ellos, los valores, la confianza, la seguridad. De que esos regalos y esas llamadas de atención con cariño sean felices en este momento porque son bachilleres. Muchas gracias, jóvenes, por este reconocimiento que realmente me orgullece de que ustedes en algún momento pues han agradecido y sé que lo siguen agradeciendo. Sigamos adelante, jóvenes, haciendo siempre y en todo lo mejor y que su vida esté llena de muchos triunfos. Muchas gracias. Committed no crime and bad mistakes.